Oh, señores, en el video de hoy la muy famosa y conocida en toda la comunidad, Ferragamo Uomo. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Gómez, me encanta tenerlos de vuelta. Si eres nuevo o nueva, te recomiendo que te suscribas, hagas clic en la campana para que nunca te pierdas ningún video. Y no se te olvide seguirme en Instagram, donde vas a ver las fotos de las fragancias a las que les hago reseña, noticias sobre cuáles son los videos que van a salir, unboxings, cosas por el estilo. Entonces nos vemos también en Instagram. En el video de hoy me encontraba revisando, yo decía qué fragancia quiero, algo nuevo, cuál va a ser la fragancia que voy a comprar. Estaba específicamente buscando en la página de Iris Fragancias y tenía varias opciones. Había visto que acaba de llegar Jean Paul Gaultier Le Beau, super nueva, Pure Excess Night, otra fragancia de Natalie Lorson que me llama la atención, que es Bentley Momentum Intense, pero encontré esta fragancia. Después, todas las veces que ustedes me la han pedido para reseña, dije, esa es la fragancia. Entonces, hoy nos vamos con Uomo de Salvatore Ferragamo. Uomo traduce a hombre en italiano. Y Hombre de Salvatore Ferragamo es un lanzamiento del año 2016. Los perfumistas detrás de esta fragancia, dos perfumistas en colaboración, son Alberto Morillas, que lo conocemos por muchas fragancias, y Aurélie Guichard. Él es el creador de nada más ni nada menos que Versace Eros, una fragancia absolutamente popular que le encanta a las mujeres y que hace que reciban muchos cumplidos. Lastimosamente reformulada en este instante, pero sigue siendo muy buena. Y bueno, sigamos con esta fragancia. Esta fragancia está categorizada como una fragancia gourmand amaderada. Tiene acordes dulces, aromáticos, amaderados y ambarados. Esta fragancia viene en una presentación de 100 ml, concentración eau de toilette, no viene con tapa, la parte de arriba es el atomizador. Distribución, muy buena distribución, con muy buen alcance y no es muy amplio, entonces tiene muy buena, digamos que puntería, si me lo permiten. Esta fragancia está en pesos colombianos, en 195 mil pesos colombianos. Yo la compré en Iris Fragancias, entonces les dejo la página para las personas que están en Colombia. Para las personas que están en otro país, esta fragancia sale aproximadamente en unos 58 dólares estadounidenses. Ahora, ¿qué notas vamos a encontrar en esta fragancia? En las notas altas vamos a encontrar pimienta negra, cardamomo y bergamota. En las notas medias, notas dulces, slash nota de tiramisú, lo cual para mi nariz esto significa licor de café, vainilla, un toque de canela y un poco de azúcar. Esto junto con flor de azahar de naranjo y ambroxan. Y en las notas bajas, madera de cachemir o cachemira, sándalo y semilla de haba tonka. Y bueno, con todas estas notas, ¿a qué huele esta fragancia? Esta fragancia es un aroma que lo describo como un aroma dulce, amaderado, cremoso, sensual, gourmand. Y tiene un toque italiano, sofisticado, espectacular. El desarrollo de esta fragancia va a ser el siguiente. En la salida vamos a percibir una fragancia absolutamente aromática, dulce, en la que vamos a percibir las notas de pimienta negra, bergamota, cardamomo, esto combinado con esa nota hiper dulce de tiramisú, como de licor de café, con esa haba tonka un tanto polvorosa, por el sándalo. Uf, es exquisita. Y sí, se alcanza a sentir la bergamota y mucha gente dice que al inicio es un toque fresca. Entiendo a lo que se refiere por lo que es bien aromática. Pero desde el inicio para mi nariz se alcanza a sentir cálida, dulce, espesa, un poco atalcada. Más que atalcada, polvorosa. Como, hagan de cuenta, como polvo de café o polvo de cocoa, como ese polvoroso. Todo esto combinado con un cremoso sensual. Y el cardamomo le da ese oriental, sofisticado, exquisito. Ahora, cuando esta fragancia se seca, vamos a percibir un tiramisú cremoso, cálido, con haba tonka, unas tonalidades de ambroxan y una cremosidad y un toque amaderado seco del sándalo en el fondo, que le da mucho cuerpo a esta fragancia. Cuando ya esta fragancia se seca completamente, antes de morir vamos a poder percibir un aroma amaderado cremoso de tiramisú, pero ya no es tan dulce, café, un toque alicorado, sino es mucho más dulce, cálido, con madera de sándalo cremoso, haba tonka y una nota de cachemira. Muy agradable y seductor, sofisticado y gourmand desde el inicio hasta el final. Esta fragancia la recomiendo para clima fresco o frío. Yo diría que puede usarse
en noches de verano en las que estén en un lugar controlado, de pronto aire acondicionado, o estén en un lugar afuera y esté haciendo mucho viento, me parece que va a estar bien. De resto, primavera en días frescos o noches frías, y durante día y noche en otoño e invierno, me parece que es perfecta esta fragancia. Siento que esta fragancia va a acomodarse perfectamente en otoño, siendo que se puede usar durante todos los meses si saben usarla y que no vaya a ser un clima hiper cálido. Siento que otoño es la temporada de esta fragancia. Claro que sí se puede usar en primavera e invierno. El atuendo para usar esta fragancia, yo recomiendo que sea business casual o un poco formal, que no vaya a ser casual ni sport, y que tampoco va a ser hiper formal, super elegante para una ocasión como de corbatín. De pronto tampoco sale con esa, con ese estilo. El género que puede usar esta fragancia, esto es absolutamente objetivo, pero en mi opinión esta fragancia es súper masculina. Claro que todas, o bueno, no todas, sino muchas de las mujeres que la han olido en mi piel dicen, wow, me encantaría usarla. Lo cual pasa con fragancias como Le Male de Jean-Paul Gaultier, Ultra Male de Jean-Paul Gaultier, One Million de Paco Rabanne o Stronger With You Intensely de Emporio Armani, que son fragancias absolutamente unisex que tienen notas femeninas. Ocasiones para usar esta fragancia. A mí me parece que la ocasión perfecta para usar esta fragancia es en un almuerzo o en una cena elegante, romántica, citas. Un set en el que vayan a estar elegantes, formales, con esta persona especial que quieran oler masculino, sofisticado, sensual, muy atractivo. Me parece que esta fragancia encaja perfectamente. Claro que muchas mujeres dicen que es un olor también formal, entonces se puede usar en la oficina, de diario o salidas sociales con sus amigos de noche. En cuanto a mi opinión, es una fragancia estrictamente para citas nocturnas. Pero pues ya saben, pueden usarla en la oficina, para salidas románticas o para salir con sus amigos en algo social, algo nocturno. La edad de uso que recomiendo para esta fragancia, ya ustedes lo saben, cualquier persona puede usar cualquier fragancia si le gusta, si lo hace sentir bien. Pero el carácter olfativo de esta fragancia siento que se acomoda de 18 años en adelante. Es absolutamente versátil en cuanto a la edad, siento que va a quedar muy bien con cualquier persona de cualquier edad. De pronto no con un adolescente, un niño, siento que no quedaría bien. Muchas mujeres opinan que 30 en adelante. Ahora pasamos a la parte del desempeño de la fragancia. Esta fragancia les va a dar una longevidad de mínimo unas 10 horas en la piel, días en la ropa fácilmente, y va a proyectar bien, digamos que más o menos a la distancia de los brazos, aproximadamente las primeras 2 horas, hasta las 4 o 5 horas va a ser una fragancia que va a proyectar un poco menos de la distancia de los brazos o la distancia de los codos. Y de ahí en adelante va a ser una burbuja no tan personal, una burbuja digamos que unos 10 o 20 centímetros alrededor de su cara, pero va a seguir dejando muy buen rastro, muy buena longevidad y proyección. Ahora, en cuanto a cumplidos, esta fragancia se queda con un 8.6 sobre 10. Muy, muy buenas reacciones de las mujeres, igual que Rochas Men, que es una fragancia que huele a cappuccino con frambuesa y vainilla. Esta fragancia Gaumont tiene casi la misma reacción de wow, hueles delicioso, hueles sensual, ese mismo estilo. Entonces súper recomendada si les gusta Rochas for Men o Coffee Paradiso de O Boticario, esto es una compra a ciegas. Ahora, en cuanto a mi calificación sobre esta fragancia se queda con un 9 sobre 10. Esta junto a Rochas Men me parece que son las mejores fragancias Gaumont de diseñador al alcance de cualquier persona que quiera oler sensual, seductor, sofisticado, que quiera llamar la atención de una forma única, de una forma original, oliendo a un postre. Muy buena longevidad, me encanta la presentación, el precio me parece que está muy bien por el desempeño que tiene en mi piel y genera muchos cumplidos, entonces súper, súper recomendada. En resumen, es un aroma dulce, seductor, cálido, sofisticado, con muy buen desempeño. Y como dice Robes08 en su canal, les dejo el link del canal de él en la descripción, él dice que esta fragancia es uno de los mejores lanzamientos del 2016 de diseñador por su originalidad, por el resultado, por los cumplidos que van a conseguir con esta fragancia, por la presentación, me parece espectacular. Les dejo también la reseña de Manny en la descripción, que me encantó la forma en la que la describe. Ya saben, para las personas que vienen en Colombia, les dejo el link del lugar de la tienda de confianza en la que yo la compré en la descripción. Y en los comentarios díganme, ¿qué opinan ustedes de esta fragancia que ha subido muchísimo en el podio de popularidad en cuanto a la comunidad de fragranceros? Porque es una fragancia que siento que es tan buena que se ha ganado ese amor por el valor que le brinda a cada persona que la compra. Entonces díganme ustedes qué opinan de Ferragamo Uomo. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.